Muy buenas, chavales. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a un vídeo de Chantae. Mitad héroe, mitad genio. Vamos a darle porque nos quedamos buscando la otra entrada. Y yo creo que la otra entrada puede estar en la primera ciudad. Y tiene algo que ver quizás con el cocinero o la cocinero que nos encontramos en la primera ciudad, arriba. Así que por casualidad vamos a acercarnos por allí. Y también he visto varias aquí, en la plaza principal. ¿Vale? Porque, bueno, puede tener relación con algo que he leído aquí en el juego. Bueno, algún personaje nos ha dicho que en esta ciudad había caído algo, una gema o algo en medio del campo. En medio del mar, que diga, perdón. Así que vamos a darle y vamos a ver qué pasa. A ver si aquí conseguimos algo. Aunque bueno, ya que estamos aquí, un momento, vamos a ver atrás. Ya que estamos aquí, podemos intentar aprovechar para conseguir algún que otro coleccionable, ¿vale? Así que vamos a utilizar también el poder cangrejo y nos metemos bajo el agua. Si fuera necesario, pues el poder sirena nos da igual. Vale, no me deja saltar, no me deja hacer nada. Me inutiliza. Déjame. Vamos a ver si ahí pudiera entrar. Vale, podemos entrar. Perfecto. Y ahí hay un cofrecito. Vamos a ver. Lo abrimos. Y tenemos un portacorazones. Vale, eso es que hay otro corazón más, ¿verdad? Perfecto. No, me cambio de nuevo. Bueno, muy bien. Venga, vamos con la sirena mismo. Bueno, la sirena también nos puede valer. Si descubrimos que necesitamos el poder del cangrejo, pues cambiamos a cangrejo. Vale, ahora mismo no. Venga. Tenemos que mirar todos los sitios de agua que pudiéramos por aquí, por este nivel, que no lo hemos visto. Esos dos vamos a dejarlo ahí arriba, no pasa nada. Vamos a darnos un poco de prisa porque no sabemos realmente si el destino oficial es este, así que nos metemos de nuevo en el agua. Hay que ahí, eso que es, corazones. Y aquí hay otro portal, vamos a ver, nos cambiamos. Y aquí hay algo más. Tienes piedra verde. Muy bien. Bueno, vamos a ver piedra verde. Piedra verde agita gemas verdes para convertirlas en magia. Vale. Es como un multiplicador, digamos, de magia. Vale, así que vamos a ver. A ver si me deja. No. Vale. Perfecto, nos cambiamos. Y nos vamos. Ahí puede haber algo también. Me meto de nuevo con sirena. ¿Por qué me persigue, tío? ¡No! Me va a perseguir. ¿Esto qué es? ¿Me va a vender algo? Hola chica, soy el hombre aventurero. ¿Eres una aventurera como yo? ¿Te gustan los juegos? Tengo un juego. Aquí va. Ok. ¿Adivina qué? Cabeza de chorlito. Nah, eso no sirve. Escucha. Ya que recorriste todo el camino hacia aquí, te digo algo. Te daré esta espada vorpal. Se la robé al caballero celeste hace tiempo. Esta espada es genial. Hasta la sumergí en lágrimas de mono para que fuera aún más genial. Tanto que duele portarla. ¿Hola?
Vamos a ver. No podría ser más Vorpal. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Quizás nos puede valer para algo. Vamos a verificar que no haya nada al lado. Vale. Y nos convertimos en sirena y nos vamos. Venga, arriba. Ahí. Perfecto. Vale, este nivel, bueno, ya lo conocemos. Vamos por eso un poquito rápido. Vamos a buscar ahí debajo. Por si hiciera falta, vamos a cambiar al cangrejo. Vale, en principio no. No hay nada. Vale, pues no, no hay nada. A ver si se quita la estrella. Vale, nos cambiamos. Vale, seguimos rápido. Vale, y ahora vamos a la parte que yo creo que es la interesante. Seguimos. A ver si nos encontramos por aquí al cocinero y nos dice algo. Lo mismo nos da una misión. Vamos a cambiar al mono, que con el mono quizás vayamos un poquito más rápido. Aunque, muy bien. Nos caemos. Cuanto más rápido queramos ir, peor. Siempre igual. Vale. Estamos hoy patosos, nos hemos levantado hoy patosetes. Vale, aquí ya no hay nada. Entonces no sé yo. No sabemos para qué sirve todavía romper las piedras esas. Vale, por ahí arriba ya entramos en el vídeo anterior, ¿vale? Que ahí es donde conseguimos, digamos, un poder, no me acuerdo exactamente cuál, sí creo que poder mono. El de lanzarnos. Pero bueno, no pasa nada, no es. Ya digo, no pasa nada, vamos un poquito rápido. Da igual ahora mismo si nos quitan algo de corazones. Vamos a ver si aquí encontramos a. Vale, no van a dejar de aparecer aquí personajes, ¿no? Vale. No, no quiero esto. Quiero, en todo caso, quiero el mono. Vale. Venga, perfecto, seguimos. Ahí le damos. Bueno, pues no sé. No sé si al final había que venir aquí de manera adecuada. Pero bueno, vamos a ver si ahora en la última parte aparece algo, ¿no? No, no.
Bueno, vamos a hablar con más gente. A ver qué ocurre, porque no, no hemos conseguido dos. Vamos a ver. Vale, vamos a ver si hemos ido a hablar que hay cerca que lo sea, estoy cerca de Mermelite Falls. Vale, pues vamos a Mermelite Falls. Vale. Nos vamos a ir a Mermelite Falls. Y le vamos a pegar con el fuego, como dicen ellos. A ver si pegándole con el fuego. Podemos conseguir ese trozo de filete. Vale. Aquí hemos conseguido casi todo. Y aquí casi que también. Vale. Vamos a ver. Vámonos a Mermelite Falls de nuevo. Guardamos. Vamos a intentar usar el poder de transportarnos. Aquí hemos estado ya, creo, ¿no? Buscando ahí debajo, ¿no? No estoy seguro. Vamos a verificarlo. Vamos a cambiarnos. Bueno, vamos a teletransportarnos primero. Vamos a intentar teletransportarnos de nuevo también a la última zona. Vale. Y ahora vamos a intentar aquí, cuando cuelgan, vamos a intentar tirarle una bola de fuego, ¿vale? A ver si es lo que realmente creo que puede ocurrir. Ahora se cuelgan un par de veces. Un par de cocodrilos. Y bueno. Vale. No me ha dado nada. Vamos a ver ahora. Vamos a estar pendiente por detrás. Pero estoy más pendiente a lo de los cocodrilos. Que no me ha dado nada. A ver si no se cuelgan. Otra vez. Ahora hay dos. Vale, pasamos esto tranquilamente y ahora sí vendrán los dos. Pero no me da nada. No sé qué pasa. O quizás no era aquí. Vale, ahora lo verifico, vale. Ya sé los cocodrilos que me están diciendo. Los cocodrilos son los que cuando me ven van a por mí, ¿vale? Me quieren atacar. Entonces no son estos. Vamos a hacerlo, vamos a. No, sirena no. Teletransporte. Ahora. No, no me va a dejar. Tendré que empezar de nuevo. Bueno, empezamos de nuevo que no pasa nada. Vale, nos vamos a Mermelite de nuevo. Tenemos muchas gemas, ahora vamos a pasar por la tienda a comprar. Venga, estamos ahí con Mermelite. No, vámonos a la segunda parte. Vale, aquí sí hay. Aquí creo que sí están ya los cocodrilos y le tiramos la bola. A ver si aquí nos dan pues los trozos de filete que supuestamente necesitamos. Vale.
No pasa. Ahí está. Vale, vamos a ver. Oh, sí señor, sí señor, sí señor. Perfecto. Venga, pues vámonos al siguiente. Y el momento en el que... Uf, va a estar complicado. Vale, ya tenemos dos filetes de caimán. Vale. Solo tenemos que salirnos de aquí. Así que... No sé si hay alguna manera de salirse del nivel. Vamos a ver. Vamos a ver. Espera. Vamos a teletransportarnos a otra zona. Que ya tenemos eso conseguido. Sí, y ahora estamos en la última zona. Nos la pasamos como antes fácil. Y listo. Perfecto, pues ya tenemos los dos. Ya tenemos los dos filetes. Ahora se los damos a esta gente y nos van a dar pues algún mapa o las entradas para las carreras o algo así. Y bueno, ya tenemos. Quizás tendremos un nuevo mundo abierto. Que ahora lo comprobaremos. Vamos a ver qué pasa. Bueno, tengo naranjas de sobra. Además tengo un poder que podemos cambiarnos y convertirnos en un árbol que nos dé naranjas. Vale, así que en principio ahora mismo no me preocupan los corazones. Vamos sobrado y no nos quita tampoco mucha vida. Vale, ahora dentro a la derecha. Y este también. Ahora vienen dos cocodrilos. Sin más. Que ya le he dado. Y ahora. A ver si le doy a este también. Nos lo quitamos del medio. Perfecto. Pues ya con cuidado. Terminamos el nivel. Y listo. Vale. Ahora sí. Venga, ahora vamos a hablar, ya tenemos los dos trozos de filete, pues ahora nos vamos a hablar con los dos personajes, guardamos, y venga, vamos a darle el filete a estos dos. A ver si nos da otra entrada y ya solucionamos. Venga. Sí. Diste filete de caimán. Perfecto. ¡Oh, cielos! Esto es una suculenta rebanada. Se derrite en tu boca. ¡Muak! ¿Qué te debemos, hombre? Pues haber entrada, campeón. ¡Qué bien! Esta entrada a la carrera extra. Vale, aquí tienes, por tanto. Vale, ya tenemos las dos. Nos vemos. Adiós. Pues venga, hasta luego. No. ¿Sí? Una entrada para la carrera. ¿Conseguiste las dos? Claro que sí. Vale. Vaya, amigos. Como prometimos, aquí. Tiene cristal negro. Vale. Oh, wow. Esto es justo lo que el tío estaba buscando. ¿Qué estaba haciendo con el cristal? ¿Magia oscura? De todos modos... No preguntes. Di, ¿por qué no te unes a nosotros? ¿Podrías acompañarnos a Abner, Poe y a mí en la pista? No, gracias. Rotitop. Fue un día pesado, hombre, pues estaría chulo, la verdad. Hay que disfrutar mientras que puedas, ¿no crees? Piénsalo. Por lo pronto tengo que hacerle llegar esto y cristal al tío. Vale, pues vamos al tío. Tan pronto regreso y con el cristal negro por si fuera poco. Aún no estás preocupado, ¿verdad? Aquí, sí. Listo, cristal negro. El cristal va en el alto. ¿Ves? ¡Pam! Y ahora el otro, claro. Simplemente así. Dos componentes más y nuestras preocupaciones habrán desaparecido, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Hola? ¿Quién es este chico?
¿Puedes guardar un secreto? No. ¿Un robot? Me encontraba trabajando debajo de un vehículo, de modo que nunca me vieron. Anda. Pero lo escuché todo. Tendrá lugar en el Cape Crustance durante la carrera de hoy. Si se enteran quién lo delató, estoy muerto. Jamás estuve aquí. Vale, pues entonces sí voy a querer ir a la carrera. Cape Crustance. Ahí es donde se lleva a cabo la carrera de la alfombra mágica hoy. Un acto malvado podría poner en peligro a cientos de espectadores inocentes. Aquí un mapa de Cape Crustance. Cape Crustacean. Yo lo llamo como quiera. Buena suerte con tu máquina. Vamos a las carreras. Ok, bien. Pues al final parece que sí, vamos a tener que ir a las carreras. Así que primero vamos a pasar por la tienda. Vale, tienda de artículos. ¿Qué pasa, fiera? Vamos para abajo del todo. Super champú incrementa el daño causado por el cabello. Vale, perfecto. Mega champú incrementa el daño causado por el cabello. Pero vamos a primero a incrementar la velocidad de ataque. Sí, por favor. Vale. Son como pulsera mágica. Reduce la magia que consumes a la mitad. Hombre, por favor. Vale. Atrae la gema y corazones cercanos automáticamente. ¡Ay! Un escudo que absorbe cierto proyectil con su magia. Convoco una nube. Venga, vale, vamos a coger una nube por si necesitamos. Vale. Vamos a hablar con esta. Que ha tenido de la gran carrera. Vale, ya tengo el mapa, así que directamente lo que vamos a hacer es nos vamos a ir a ese lugar. Aquí. La carrera de la alfombra mágica, ¿para qué? Te explico en el camino. ¿Estás listo para despegar? Siempre. De acuerdo, sube a bordo. Vale. Cape Crustacean. Bueno, pues venga, sí, vamos a viajar. Vamos a ver si nosotros podemos correr, porque tiene buena pinta, la verdad. Si guardamos. ¿Podrían explicarme qué está pasando? ¿Y qué hace ella aquí? Agradece que ella compartiera sus entradas con nosotros. Ahora escuchen, chicos. El hombre misterioso en Stacker Town piensa que habrá un robo a gran escala durante la gran carrera de hoy. Alguien persigue las alfombras mágicas y todo el mundo es sospechoso. Estaré de incógnito, pasaré como uno de los pilotos. Skype y Bobo, ustedes dos observarán desde las gradas. Y Roddy Top, estoy trabajando con el equipo de Pete. Chécate esto, soy una chica zombie de Pete. Estoy segura que los admiradores se lo tragarán. No, si ella se lo come primero. Silencio ustedes dos. Parece que estás listo. Hagámoslo. Buena suerte a todos. Venga, pues vamos al lío. Bueno, después de comprobar que en esta misión lo que tenemos que hacer es ir subiéndonos en diferentes alfombrillas de otros, ¿vale? Lo que vamos a hacer primero. En mis vídeos tenéis el poder murciélago, ¿vale? Así que buscáis el poder murciélago y es fácil. En principio avanzamos normalmente, ¿vale? Avanzamos normal. No nos pueden dar estos enemigos. Vale, así que ahora mismo, muy bien. Aquí ya, yo en principio aquí me cambio, ¿vale? Pero si seguimos de murciélago tampoco pasa nada. Aquí ya nos cambian automáticamente y aquí ya nos obliga. Nos obliga a cambiarnos, ¿vale? Y aquí ya saltamos, ¿vale? Lo primero es lo más difícil porque cuesta un poquillo de trabajo. Pero si tenemos el poder murciélago y podemos volar, es bastante asequible. Vamos a probar aquí de nuevo a ver si nos deja con el murciélago.
Esta parte parece que se pone otra vez complicadilla. Y aquí nos transformamos y supuestamente vamos a quedar primero. Aquí viene otra alfombra voladora. Caracoles. Prepárate a atraparla. Twitch. ¿Twitch? ¿Vinegar? ¿De modo que ustedes dos son los ladrones? Hey, tenemos órdenes de arriba. Sí, entrega esa alfombra voladora, chica. Olvídalo. Bien, como tú quieras. Vale, Twitch y Vinegar. Escuadrón de asalto aéreo. Vale, ¿qué hay que hacer ahora? Vale, ahora mismo no tengo ni idea. Vamos a ir. Vale, vamos a ir probando. Vaya. Un momento, no. Un momento que tenemos. Tenemos muchas naranjas. Vamos a utilizarlas todas. Vale, y vamos a verificar que todos los poderes estén bien. Vale, tenemos el mega, por lo tanto eso está desactivado. Vale. Vale, uno menos. Me dio. No pasa nada. Madre mía, qué trabajito me está costando. Perfecto. Pues así. Ya os digo, en mis vídeos anteriores tenéis como conseguir todos los poderes, ¿vale? Que utilizo. Eso cuida de esos dos. Ahora a descubrir de dónde están cogiendo esas alfombras. Vale. Pues ahí tenéis, ya os digo, en mis vídeos anteriores tenéis todos los poderes que yo he utilizado y que necesito para pasarme este nivel de manera bastante asequible y fácil, ¿vale? Así que bueno, espero que a vosotros también os esté sirviendo y os vaya a servir. Vale, avanzamos. Ahí, ¿qué pasa? Vale, van a subir todos y me van a reventar. No me fío, a ver si me voy a cambiar al mono que salta más. Vale. ¿Esto es una palanca para algo? No, es un cañón. Vale. Perfecto. No tiene mucha complicación, por lo menos le pegamos dos o tres toques y están listos. Con los poderes que hemos comprado en la tienda. Vale, vamos a entrar aquí. Que bueno, de manera sin querer, no me lo esperaba. ¡No! Ah, vale. Vale. Ahora vamos a cambiar el modo. Cuando pase para allá nos subimos. Y otra llave. Perfecto, estas son las llaves de la galería. En principio, por ahora tenemos dos. No, voy a cambiar de nuevo. Dicen que por lo visto cuando tengamos 10 nos dará algo. Pero bueno, en principio no es nuestra meta ahora mismo. Nuestra meta es por lo menos pasarnos el juego de manera buena y holgada. Fuera. Esto listo, esto no me va a dejar. Vale.
Vamos tirándole bola de fuego porque no me fío del saltar ahí sin nada. Ahora sí, saltamos. Nos cargamos ese cañón. Cuidado, oh, oh, oh. Cuidado, hay que estudiarse la el orden de aparición de... Perfecto, seguimos. Hey. Vale. Bueno, aquí nos cambiamos mejor a mono para saltar más cómodamente. Ya nos podemos cambiar de nuevo a personaje normal. Y nos metemos para abajo. Vamos a ver qué hay por aquí. Corazones. Vale, por aquí. Nada interesante, no servía para mucho. Simplemente, pues ya nos metíamos para abajo para ahora meternos para arriba. Y ahí. Y ahora volvernos a meter de nuevo aquí para abajo, la siguiente creo. Así que vamos a estar pendiente. A ver si hubiera algo. Vale, no hay nada, simplemente por seguridad. Bueno, pues nada, subimos. Y de nuevo nos cambiamos a mono, porque no me fío del salto. Y de nuevo nos cambiamos a personaje. Para saltar de manera más cómoda, siempre el mono siempre salta un poquito más. Vale, nos metemos para abajo y guardamos. Vale, vamos a ver qué hacemos por aquí. ¿Qué hay que hacer por aquí? Vale. Esto servirá con el... No, esto no. Con el elefante. Y ahora nos cambiamos con el mono para subir arriba. Ahí. De nuevo vamos a probar con el elefante. A ver si aquí pudiéramos hacer algo. Vamos a coger esto y a meternos por aquí debajo. Vale, no me fío. Vamos primero a ver qué hay por aquí. Vamos a ver qué hay por aquí. No, sí, efectivamente. Vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a utilizar esto. Vamos a utilizar esto. Vamos a ver si el mono aquí sirve de ayuda o es directamente por donde hemos bajado. Vale, esto es por donde hemos bajado. Así que no pasa nada. Cogemos el vampiro o el murciélago y ahora sí, venga, cambiamos hacia adelante. Y hay muchos hippies, ¿qué pasa? Vamos a matar a la de arriba que nos está fastidiando mucho, vamos a matar a este también. Ahí arriba hay pinchos, pero no sé qué hay que hacer, vamos a tirarnos. Vale, con cuidado y con paciencia porque eso nos matará de manera completa, ¿vale? Vamos a eliminarlo a la distancia para que cuando nos tire ahora algo no nos bloquee el paso y no nos quedemos ahí en el láser. Vale, de nuevo ese se mueve. ¡Ay! Saltamos. Ese se mueve, atento. Perfecto, seguimos. Ahora. Ahí abajo hay algo. ¿Sí? Oh, qué bien. Cuántas cositas. Esas flores no sé qué hay que hacer. No. Vale, pues vamos a seguir por la derecha abajo. No creo que sea el camino adecuado. Pero sí puede ser un camino secreto. Vale, cae agua porque cae agua, ¿no? Efectivamente, pero no... Vale. No, mono no. Vamos a cambiarlo a cangrejo. No, cangrejo no es sirena. No, tiene que ser sirena.
ahí hemos subido ya, la primera hemos subido y subimos a la segunda. Vale, que no podemos. Vale, perfecto, pues nada, no sabemos, ahí necesitamos más poderes. Nos vamos. Vale, uno eliminado. Vale, ahora atentos y rápido. ¿Eh? Vale, vamos a ver arriba del todo, a ver si viene algo. Vale, que no hay nada. Perfecto, aquí utilizamos de nuevo el elefante. Y entramos en modo elefante. Vale. Un trocito de carne por si hiciera falta para ahora, que quizás venga un otro final. Aquí tenemos que estar pendiente de nuevo. Porque tenemos dos opciones. Lo mismo, si nos subimos aquí y cambiamos a murciélago, no nos da y nos quedamos tranquilo. No, tranquilo no, porque no podemos cambiar, no lo dejan. Vale, vamos a asegurar. Vamos a cambiar a mono, vale, que con el mono lo podemos agarrar y a la vez podemos meternos ahí. Perfecto. Nos metemos. ¡Ey! ¿Qué pasa? Vamos a probar con... No. Ahí tiene que haber un poder que necesitamos. Así que vamos a dejarlo para más adelante. Vale, seguimos fácil, por ahora es bastante... Engánchate, hombre, por Dios, engánchate, crack. Vale. Ahí hay pinchos y ahí hay un poder. Tenemos que coger seguro. Vale, elefante. Que empuje eso. Vale, vamos a comernos a ver si tuviéramos alguna naranja. Para estar prevenido, vamos a utilizar esto. Y tenemos ya, no, el uso del elefante que empujando descubre algo. No sabemos si es una nueva misión. Vale. Tiene pinta de complicada, ¿eh? No creáis que es muy fácil, ¿eh? Vale. Un portacorazón. Bueno, pues tenemos un corazón más. Espero que nos rellene la vida. Perfecto. Y ahora hay que hacer el viaje de vuelta. Viaje de vuelta otra vez. Por Dios, ¿por qué? Vale, tranquilo, que antes lo hemos hecho bien, sin caernos. Vale. Complicadete porque el mono se mueve rápido, pero bueno, estamos pendientes y atentos. Ahí. Tranquilos, que lo hacemos ahora. Perfecto. ¡Ey! Enganchate, vámonos. Sí, qué bien. No. Vamos a subir para arriba a ver qué necesitamos. No necesitamos nada. Necesitamos llegar ya ahí. No, mono, no. Elefante.
Y cambiamos. Perfecto. Perfectísimo. Para arriba. Vale, esto hemos reventado algo. Y ahora vendrá algún enemigo más, ¿no? O no, o ya directamente no hemos pasado el nivel. Que no quiero dejar ningún nivel a media. Sí, quizás ahora venga un enemigo. Amo Bayron. Tenías que ser tú. ¡Destrúyanlo! Esa aeronave costó miles de millones de dólares de dinero del público. ¡Qué pena! ¿Pensaste que podría ganar la carrera haciendo trampas? ¿La carrera? ¡Ja! No tengo interés alguno en eso de estúpido espectáculo aerocivil. Ni te pongo en el dinero del premio. ¿Cómo? Yo busco la conquista global, la supremacía aérea, bombón. Las aeronaves blindadas son excelentes, pero también necesito tropas en el aire. Pero como el gusano de seda mágico esté en peligro de extinción y también es muy lindo, tan solo tomaré la seda mágica que necesito de estas alfombras mágicas perdedoras. Y la usaré para fabricar uniformes de alfombra mágica para mis hombres. ¿Gusano de seda mágico? No puedes estar en serio. Te mostraré hombres. Desplieguen las UAMS. ¿Ah? ¿Qué cojones? ¡Yupi! ¡Oh, qué bueno! Mostrémosle a este mango una formación cerrada y bonita. Amo Baron Merólico de edición limitada. Uf, súper complicado. Necesito ver qué pasa. ¿Cómo se liberan? Vale. Me quito, ¿vale? No, no necesito ese poder. Necesito... Bueno, sí, me voy a quedar aquí. Vale, sí, me voy. No pasa nada. Vale, esperamos con paciencia que él vaya desprendiendo todos los poderes. Hasta que ahora empieza a girar de nuevo. No. Vale, le pegamos mientras nos están... Y nos quitamos. Le pegamos... ¿Qué pasa, loco? Madre mía. No, claro, claro, aquí ya no tengo un cuartel, si estoy acorralado. Ahí sí. Vamos a comernos un huevito, que nos va a medir bien. Vale, porque tiene pinta de que está ya medio muerto. Nos colamos ahí como sea. Venga, le pegamos fuerte, rápido. Aunque sea de uno en uno, ya que en la aire no se le puede pegar de más. Parece que no lo matamos nunca. Madre mía. Nos van a matar seguro. Vale, aquí no está. Esta primera vez no entramos, pero esta segunda sí entramos, ¿vale? La primera vez no entramos porque... Pues porque sigue girando y de nuevo se acerca, ¿vale? Pero la segunda vez sí ya entramos, aunque nos quite un corazoncito. Bueno, lo ideal, ya os digo, en mi guía o en mis partidas tenéis como conseguido todos los portacorazones. Así que con bastantes corazones vamos sobrado. Pero, ¿qué pasa? Lo hiciste, a tierra. Todo este trabajo es fumado. Te servirá a Moparon. Tú y el otro. Hola. ¿Está esto encendido? Señoras y caballeros, parece que Amo Baron ha destrozado a todos los participantes de hoy. Todo menos esta reciente
Está recién llegada de pelo morado. ¿Jueces? Vale, ¿hemos ganado? Pues sí, parece que sí. Tenemos un ganador. Perfecto, pues sí, hemos ganado. ¡Yuhu! World clear. Perfecto, pues vamos a guardar y vamos a dejarlo aquí, creo. A ver qué nos dice ahora. Vale, tenemos otro poder para ti. Danza de ratón. Usa este poder para entrar en espacios diminutos. Presiona X, vale. En espacios diminutos, pero no sé, vamos a ver. Oh, qué bueno, tío, vale. Esto nos sirve para el mapa anterior. En el que estuvimos de Gizio, ¿vale? Que ahí podíamos conseguir eso. Ya que ahora que nos hemos cargado el gusano de seda, quizás no nos persiga. Así que sí, nos sirve para conseguir más poderes y bueno, y terminar el juego de manera 100%. Vamos a hablar con el tío si fuera necesario y si no, pues lo dejaremos por aquí. Vale. Primer lugar, suena muy emocionante. Veamos qué es lo que ganaste. Una dotación vitalicia del famoso. Alimento para monstruos enlatado de Mermelite Falls. Guachala, no. En especial ahora que sé de qué está hecho. Yo me lo llevo. Hay que disfrutar de la vida mientras se pueda, ¿verdad? ¿Cómo vas con tu máquina, tío? Ya casi está lista. Ya conecté la fuente de poder al magneto, está cargada y ya puedes ver partículas de magia negra que se acumulan en la esfera contenedora. Supongo que esto quiere decir que es el momento de empezar a buscar el cristal blanco. ¿Crees que está a punto para la tarea? Pues estamos a punto de averiguarlo. Tendré a Branch listo para volar. ¿Vale? Buena suerte y ten cuidado. Si no puedes encontrar el cristal blanco, prueba a preguntarle a la señora de los baños públicos. Se dice que la mejor en cuanto a rumores. Vamos a hablar con estos dos. No lo preocupa de antes. Podría haber sido un cristal blanco. Cuando estamos en Mermelafail. Vale. Mermelafail. Como sabes, se dice que hay una habitación escondida y pasitadas en el Desert Tower con una nueva pisada de elefantes. Realmente podría destruir el lugar. Vale. Pues vamos a guardarlo. Vamos a dejarlo aquí. Y nada, este va a ser un poquito larguito, pero bueno, no podíamos dejar la media porque teníamos ahí una misión bastante larguita. Así que espero que os esté sirviendo y ya tenéis vídeos anteriores para acabar el juego de la misma manera que lo estoy haciendo yo, en este caso. Y bueno, ya para una segunda vuelta se conseguirá todo lo demás. Así que nada, espero que os esté gustando y darle a like, compartir, suscribiros y todas esas cositas. Así que nos vemos y hasta la próxima.